Hola, esta es la palabra en voz. Te hablamos de Milton Trocolín desde Maldonado, Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy a San Juan María Vianney, sacerdote francés que fue párroco en Ars y que entregó tanto su vida en la parroquia que llegó a perder su nombre. Hoy es conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de todos los párrocos. Su gran deseo era que todos conocieran a Cristo y sus parroquianos relatan después de su muerte, que varios lo encontraron en algunos momentos arrodillado, llorando y rezando con insistencia, Señor, convierte a mi parroquia. Fue un gran confesor y venía de confesarse con él no solamente de Ars, sino de toda Francia y de otros países del mundo. De ser una parroquia prácticamente desconocida y en ruinas, el cura de Ars, con su entrega, con su celo, con su dedicación, la fue transformando en un lugar de encuentro con el Señor y sobre todo de vivencia profunda de la reconciliación con Dios. El gran teólogo dominico Lacordaire fue a Ars a ver qué era lo que sucedía allí y cuando volvió le preguntaron, ¿qué has visto? Y dijo, he visto a Dios en un hombre. Por escucharme a mí, la gente se trepa a los confesionarios, pero al cura de Ars se le meten dentro. Y su vida está relacionada con el Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Cuántas veces Dios nos habla con medios sencillos? Y a veces nosotros no sabemos descubrirlo o no sabemos interpretarlo. Jesús que vuelve a su pueblo, a Nazaret, y comienza a enseñar en la sinagoga. Y al principio todos se maravillan de lo que sabe, de cómo habla, de su forma de enseñar. Pero ese maravillarse pasa rápidamente a la desconfianza. ¿De dónde le vendrá esto? Nosotros lo conocemos bien, sabemos quién es. ¿Cómo nos puede estar diciendo ahora todas estas cosas? Y esa desconfianza quiebra de tal modo la fe en Jesús, que impide que Jesús pueda hacer allí muchos milagros, porque no creían en él, porque no confiaban, porque no se lo pedían con fe. Muchas veces Jesús se acerca a nuestra vida con ropaje sencillo, pero con esa profunda sabiduría de Dios. Ojalá que tengamos esa mirada, esa actitud de disponibilidad, de apertura, de dejarnos sorprender por Dios, para poder recibir su palabra. Y que ésta nos cambie la vida, nos cambie el corazón, para poder poner nuestra fe de verdad en su palabra, que no falla, que siempre nos sostiene, que siempre ilumina nuestro diario caminar. En estos días estamos celebrando también la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, este gran encuentro del Papa con la Iglesia joven. Unámonos también en la oración para que estos cientos de miles de jóvenes que han peregrinado puedan verse renovados en su fe y a la vez también al volver a sus comunidades puedan contagiar esta alegría enorme de conocer a Jesús, esta alegría enorme de sentirse iglesia universal, donde de distintas culturas, de distintas geografías, estamos todos unidos por la misma fe, por el mismo seguimiento del Señor. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
gracias, Señor, por aquellos que nos llevan a los pies de la cruz. Hoy puedo recibirte, porque naces cada día de sus manos. Por eso quiero pedirte, por tus sacerdotes misioneros, que se van al último equipaje, vestidos con la fuerza de tu voz, por los párrocos que olvidados de sí mismos acompañan tu calvario, sedientos de ganar las almas que les has confiado. Y también quieren ser perdonados.